no sé, algunas dudas sobre la fantasía o los mecanismos que interceden para la manipulación de la fantasía. Cuando dudo de mí, a veces es un buen maestro mío, no sé cómo llamarlo. Un escritor se sienta y discurre, y después de quizás 30 minutos de escribir, se le abren determinadas puertas de conexión entre el discurrir. Es como correr, vos sabés cuál es el paso que sigue cuando estás corriendo, y vos no tenés que automatizar la respiración, porque después de 15 minutos que estás corriendo ya respirás y corres todo de una forma independiente a tu organización motriz. Que sobre ese plafón de oyentes que tenía Infame, anoche iba a tener una revalorización de la épica del heroísmo del rock. Llevan los planes puestos.
Pero básicamente creo que el mejor disco es Anoche, porque es el que más equilibrio tiene entre mi expectativa de... No tenía expectativa cuando lo hice, pero entre mi deseo de cómo debería ser la música y cómo la concreté. Y después, es equilibrado porque no tiene puntos menos inspirados. Casi todos los puntos tienen un mismo grado de vuelo, de inspiración y de logro. Fue encontrarte justo acá, yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear, yo tan lento, vos tan regia. Sos hermosa, sos hermosa. Gratis, por ejemplo, es bastante desgarradora, porque trata a todos como mediocres en cierta forma. Y te dice que ser así es gratis encima.